vamos ver o Girafales, vamos ver a entrevista. A nossa equipe foi para o México entrevistar o último que faltava para nós. Não, que os outros morreram, né? Mas quem estava vivo, nós entrevistamos todos. Ele está vivo. Então, nós vamos entrevistar ele. Quer ver? Vamos para o México. Vai! Mais uma vez, o programa do Ratinho viaja até o México para levar aos fãs brasileiros uma entrevista muito emocionante com um dos integrantes da vizinhança mais amada do mundo. Por aqui já passaram o Kiko, o Seu Barriga, a Chiquinha e sem contar que o próprio Ratinho foi até a casa do Chaves bater um papo com ele e com a Dona Florinda. Mas ainda faltava alguém nessa lista repleta de celebridades latino-americanas. Rubem Aguirre, o nosso querido professor Girafales. Em parceria com a BestDay.com, a mais confiável e moderna agência de viagens online, embarcamos para a cidade de Puerto Vallarta, no México, com todo o conforto e atendimento personalizado que só a equipe da BestDay.com sabe realizar. Puerto Vallarta, hoje, já figura como uma das cidades mais visitadas do México. Ficamos muito bem hospedados no Hotel Hyatt Ziva, um resort 5 estrelas com sistema all-inclusive, localizado em uma praia particular, banhada pelo Oceano Pacífico. São 4 restaurantes de cozinha internacional, 3 piscinas e um spa delicioso. Chegou o grande dia e o mestre linguista está esperando a gente. Pois é, professor Girafales é aqui onde ele mora. Inclusive, a filha dele já está esperando a gente. Vazirra de professor Girafales. Nuestro professor Girafales. Como é isso? Nadia, quando vocês lo dizem de essa forma, me pongo chinita. Sí. Es una gran responsabilidad. La manera como lo dicen ustedes, para mí es mi papá. Para mí es un osito, es un bombón. Pero cuando veo cómo lo ven ustedes, es emocionante. Siento mucho orgullo. ¿Qué te puedo decir? Estoy orgullosísima de él. Es un hombre que la gente quiere. Y eso es bonito. O sea, saber que a tu papá lo quieren en otros países, que ha dejado algo en la niñez de la gente es lindo. ¿Sabes que cuando yo era niña vivíamos a un lado del canal de televisión, de Televisa? Entonces, en muchas ocasiones íbamos de pronto, como después de hacer la tarea de la escuela, íbamos a ver una grabación. Sí, sí, sí. Porque vivíamos apenas a la vuelta. Ya después nos movimos a otro lado. Pero sí, sí, sí vi grabaciones. Chespirito me decía, ya no crezcas, para, estás muy grande cada vez. Sí. Déjame conocer tu papá. Oh, pero claro que sí, claro que sí. ¿Vas a conocer a mi papá ahora? Él va a estar feliz de conocerte y de conocer a toda la gente de Brasil. Mas, no, peraí, gente. Antes de estarmos frente a frente com o professor Girafales, vamos relembrar alguns detalhes desse personagem tão marcante. Ele é culto, de bons costumes, alto e está sempre bem arrumado. Professor na escola onde Chaves, Chiquinha, Nhonho e Kiko estudam, Girafales é amado pelas crianças. Ah, como se diz burro em inglês? Professor. O quê? Apesar das brincadeiras, professor Girafales está sempre pronto a ajudar seus alunos, que parecem não estar muito atentos às suas aulas de aritmética ou história. Quem destruiu Roma? Eu não fui. Mas se você quer ver o professor Girafales ficar uma fera, basta não chamá-lo pelo nome. Silêncio! Esse cara é tão velho como o mestre linguiça.
Fora da escolinha, nosso querido professor já foi marceneiro no restaurante de Dona Florinda e até ensinou ao Kiko como violar tocão. Ou melhor, como tocar violão. O principal motivo de visitar a vizinhança é unicamente encontrar Dona Florinda. Dona Florinda. Professor Girafales. Que milagre vê-la por aqui. Eu vim trazer este pequeno garoto. Ele é lindo. Apesar das centenas de flores e xícaras de café, nunca houve um beijo entre os dois pombinhos. Mamãe! Girafales, inteligente, atencioso, simpático. Ela não me resiste. E claro, um exemplo a ser seguido por nós e seus queridos alunos. Enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. Eu não resisto à brincadeira. Não me resisto ao chiste. Professor Girafales, posso quedar-me aqui para uma taça de café? Não será muita moléstia. Gente, que honra, que honor. Professor Girafales, Rubén, muito gosto. Não le muevas, porque logo não te aguanta. Ator, produtor, executivo, você também foi toureiro. E piloto, e narrador de conciertos didácticos en las sinfónicas. Ay, hice de todo, pero pues, a ver, pues, hay que hacer de todo para sobrevivir en este mundo, y más cuando se tienen 7 hijos. Você fue primero a trabajar con Chaves. ¿Cómo es que fue? Yo lo conocí cuando era ejecutivo, yo no era todavía actor. Y un día mi jefe superior, Sergio Peña, me dijo, mira, me llegó este libreto de un señor chaparrito, lo leí, y le digo a mi jefe, me gusta. Te voy a tentar. Era un programa que se llamaba El Ciudadano Gómez. Y dice, este el teléfono, háblale y ponte de acuerdo. Entonces le hablé, lo conocí, me cayó muy bien. Y me dijo, mira, necesito un actor mayor y una secretaria, nada más. Cuando llegó el momento de grabar, no llegó la secretaria. ¿No llegó? Le digo, Roberto, ¿te importa si en lugar de secretaria es secretario? No, me dijo, me da igual, todo lo voy a hacer yo. Y me dice, Roberto, yo también quiero probar. No, digo, tú eres el escritor, tú no. No, yo quiero también ser actor, quiero. Y lo hizo Chespirito, yo de secretario. Y se grabó, ¿no? Tomé yo la cinta con todas las grabaciones y se la di a mi jefe. Sergio les dijo, señores, el lema de nuestro canal es la nueva imagen de México. Y todos estos cómicos ya están muy vistos en otros canales. El único nuevo de real es Chespirito, el último. Y pusieron a Chespirito, ellos lo eligieron. Pero yo tuve algo que ver allí con Sergio Peña, que era mi compadre. Y el caso es que me lo agradeció mucho Chespirito y se quedó con el papel. Se hizo el programa y no funcionó. En el canal había un programa y me dijo Sergio Peña, me dijo, haz algo con este programa. Era un programa muy largo, de 4 de la tarde a 10 de la noche. No. Inmediatamente pensé en Chespirito. Y casi lo esperé en el aeropuerto que llegara y le dije, vente. Del aeropuerto me lo llevé al canal. Dije, tienes que hacer algo, chistes para este programa. Y se inventó una cosa que se llamaban chespirotadas. Entre esas cosas, se hizo una cosa que se llamaba los supergenios de la mesa cuadrada. Ahí nació Girafales. Ahí nació Girafales. Y eso empezó a tener un éxito, pero un bárbaro, un éxito. Y
y dijo el director, a ver, saquen la mesa cuadrada de ahí y denle su propio espacio. Entonces, como relleno, metió al Chapulín Colorado. Pero como un relleno, como un... Tuvo tanto éxito el Chapulín que dijo el director, saquen al Chapulín Colorado de ahí y denle su propio espacio. Agora conta, o que mais te admirava no Chaves? Yo creo que nunca he conocido un hombre más honrado que Roberto Gómez. ¿Você se inspiró en alguna persona para criar el profesor? El tatatá. Lo copié de un maestro mío. Él hacía el tatatá. Pero lo hacía muy distinto a como yo lo hago. El Chelayo lo hacía muy suave, muy... Ta, 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 ta. O sea, así lo hacía Chelayo. Y yo ya lo hice ta, 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 ta. Lo hice más fuerte, más... ¿Es fuerte? Sí. Ta, 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 ta. Mira, hay personas que para calmarse cuentan hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Yo hago ta, 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 ta. Você já viu o personagem Professor Girafales sendo dublado em outros idiomas, em outras línguas? Sí, me ha tocado. ¿Como en Brasil? Sí, en Brasil. Por cierto, Girafales es mucho más enérgico que yo. Lo hace alguien, quien hace el doblaje de Girafales, lo hace más fuerte, más vigoroso que yo. ¿Quién aquí es profesor lingüista? Me escapuliu. Y fuera de escena, ¿ustedes eran una familia? Sí, sí, éramos como una familia. A veces nos peleábamos, pero como en cualquier familia, pues también sí. Nos reconciliábamos y no había ningún problema. Había una cosa muy especial por la cual funcionaba muy bien esto. No había competencia entre nosotros. Cada quien tenía su lugar muy especial. ¿Usted se lembra de alguna situación divertida que ustedes tengan vivido? Recuerdo una en que dormían en la misma habitación Carlos Villagrán y Ramón Valdés, y sale Ramón Valdés del baño asqueado, escupiendo. ¡Qué horror! Dice, ¿qué pasta de dientes tan espantosa usas, Carlos? ¿Por qué usas eso? Sabe a rayos. Y dice, ¿tomaste eso como pasta de dientes? Sí. Es mi pomada para las hemorroides, dice. A Bruxa de 71, Seu Madruga, ellos eran los mejores amigos fuera de escena. Era un mérito muy grande de Ramón, sí. Porque la bruja era la tosa. Es muy difícil. Ay, qué difícil era la brujita. Mira, déjame contarte anécdota de la brujita. Era una Llegábamos al restaurante y le decía al mesero, ¿qué van a tomar? ¿Qué van a...? Y decía, mire, yo quiero un sándwich de jamón. Pero, por favor, el tomate lo quiero en la parte de abajo. Y el queso en la parte de arriba. Y la cebolla que no vaya a ser en aros, sino en cuadros, para que la salsa vea así. Y el mesero decía, ¡sale un sándwich de jamón! Punto, nada más. Pero Ramón era un santo con ella, le aguantaba todo, 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 todo. ¿Se apanhó alguna vez durante las grabaciones así de verdad? Yo cuando no conocía a Roberto y hacía personajes, las cachetadas, por ejemplo, para hacerlas más reales, me las daban de verdad. Y no serían reales, de verdad. En cambio, Roberto nos enseñó cómo. Se pasa por aquí, a una distancia, uno acusa el golpe y hay un cambio de cámara, hay un cambio y un efecto de sonido de una palmada y da la impresión de que se lleva un golpe muy fuerte. Estamos indo al parque porque o ñoño tem... ¡Ay! ¿Y es verdad que Roberto Bolaños no admitía improvisos? No. No, no es cierto. No es verdad. Lo que pasa es que él admitía todas las sugerencias que se le hicieron, pero ponía una condición nada más, una condición. Vamos a ensayarla. Si sale bien, la hacemos. ¿No qué você se parece con el profesor Girafales?
Jirafales y Rubén Aguirre somos iguales. Yo soy igual de vanidoso, soy igual de cursi, soy igual de romántico. ¿Es verdad? Sí, yo soy igual. A mí nunca me costó trabajo hacer Jirafales. Era Rubén Aguirre, yo mismo soy igual. Por ejemplo, difícil el de los chifladitos. Ese sí lo quiero mucho porque me costaba un trabajo hacerlo. ¿Por qué que o Chaves terminó? No, tenía que terminar, mijita. ¿Por qué? No somos de hule ni somos de plástico. Todos tenemos que envejecer. Cada vez les costaba más trabajo hacerla de niño a los niños. El profesor no importa que sea canoso, panzón, no sé, arrugado. El profesor no importa. Pero a los que hacían el papel de niños... ¿Se consegue se lembrar del último día de grabación? Mira, nosotros grabábamos una vez al mes, una semana y tres semanas libres. Esas tres semanas estaba yo en Argentina. Cuando recibo, cuando viene un empresario de Chile a hacerme una oferta muy generosa, muy buena, para el mes de septiembre, me acuerdo muy bien. Señor Aguirre me dijo, quiero que trabaje conmigo el mes de septiembre. Le dije, sí, claro. El precio que me da está muy bien, me está muy bien pagado. Solo que una semana tengo que ir a México a grabar mi programa y vuelvo y me dice, no, yo lo quiero aquí todo el mes, yo no quiero que falte ni un solo día. Déjeme hablar con Roberto, que es mi amigo, y hablo por teléfono a México con Roberto. Oye, Roberto, por una sola vez, no me pongas en la próxima grabación. Y me dice, Roberto, puedes hacer lo que te dé tu gana, el programa ya terminó. Así, por teléfono. ¿Qué? Sí, tuve una dificultad. ¿Qué fue un pretexto? Roberto ya quería acabarlo, porque... como acabó el Chapulín, porque... Antes Roberto tenía una agilidad bárbara, y cuando ya no pudo, lo dejó mejor. Pero yo no supe que el programa que había yo grabado el mes anterior era el último. No supe ni cuál fue. Algunos ya se fueron. ¿Con los que ficaron se mantiene en contacto con ellos ainda? No, porque vivo muy lejos de todos. ¿Se tiene algún objeto o ropa del profesor Jirafales? Pues me quedó de recuerdo el traje, el sombrero y las flores y todo eso, pero lo tengo en mi casa de México. ¿Se ainda tiene algún sueño para realizar? Fíjate que sí. Me habló no hace mucho Edgar Vivar para proponerme hacer una obra de teatro los dos juntos. Lo que pasa es que no ha podido arreglar los derechos de la obra. Otra cosa que me quedé pendiente siempre, que las películas que hice y los programas de televisión que hice, hice telenovelas también, nunca me dieron el papel de villano. Yo quería ser el malo, el maldito. No me dejaban los productores. No. Y ponían a otro. Y nunca pude hacer el papel de malvado. O Chapolin se hacía algunos otros personajes. Ellos eran maus. Bueno, sí, gusta? Pero son cómicos. Eran sí, cómicos siempre. Eran caricaturas. Era, pero no te era gusta más. Siempre me gustó más el Chapulín. El mismo Roberto, el mismo Chespirito. Decía que nos tenía envidia a nosotros, a los demás. Dice, porque el Chapulín, yo soy el Chapulín, nada más. Y tú a veces eres doctor, a veces eres gángster, a veces eres vaquero. A ver, es tan bonito crear personajes. Y yo no puedo, yo lo contaban con mi astucia. Solamente puedo hacer el... ¿Ya te convidaron para algún anuncio de café? Fue hace muy poquito que nos hablaron para un anuncio de café a Florinda y a mí. Pero Televisa dijo no. ¿Es posible entender el suceso que Chaves hace hasta hoy en Brasil? El programa sigue pasando en muchos países, inclusive en México, sigue pasando después de 30, 40 años, porque es bueno, porque tiene calidad. Las cosas que tienen calidad perduran. Y el ser un buen programa es que teníamos un buen director, un buen escritor, un buen productor. Nosotros, claro, trabajábamos con todo el profesionalismo posible, con todo el amor y todo el cariño, pero siempre bajo la guía, bajo la batuta de un director que era Roberto Gómez Bolaños.
cuántas veces me propusieron y me pagaban muy bien por hacer yo una escuelita, un programa que se llamaba La Escuelita del Profesor Girafales. Televisa me lo propuso. No, para poner otros niños que no fueran Ñoño, que no fuera Chavo, La Chilindrina. No, Girafales solo no tiene el valor. Girafales vale por el entorno. Rubén, ¿sabe el tamaño del suceso de Chaves en Brasil? Sí, porque tengo Twitter y de Brasil me escriben mucho. Los leo todos. No los contesto todos, pero los leo todos. ¿Y se gustaría de estar junto otra vez con todos sus compañeros? Mira, tu pregunta es preguntarle a un ciego que si quiere ver. Pues es volver atrás, Tengo la inteligencia suficiente para saber que nuestro ciclo acabó. ¿Se lembra de alguna música de Chaves? Yo puse muchas mías canciones. Sí, como quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena. Quiero ser otra vez el que calme la paz de tu pena. Esa y otras muchas que cantamos ahí, ¿no? ¿Cómo fue a su última vez con Chaves? Mira, la última vez ya estaba él muy enfermo. Le hablé por teléfono y le dije, oye Roberto, si hay algo, fíjate la grandeza de Roberto Gómez Bolaños, si hay algo que yo pueda hacer por ti, dímelo. ¿Sabes qué me dijo? Ya lo estás haciendo, Rubén, al hablarme por teléfono. Me das una gran alegría. Qué regalo. Perdón. ¿Qué diría usted a él? Hermano. Le diría hermano y le daría un abrazo. Porque eso éramos como hermanos, no amigos, hermanos. Me acuerdo que en otra ocasión que hablamos por teléfono, nos dijimos, le dije, Roberto, te quiero. Y él me dijo, yo también te quiero. Le dije, mira, qué curioso. A nuestra edad se puede decir te quiero. Si tuviéramos 22 años y te digo te quiero, dirían, son gays, son homosexuales, son... Pero viejitos los dos, podemos decir te quiero. Perdón. Mole poblano. De Chavo. Rojo. Qué grande país, qué grande. Es el mayor triunfo que he tenido. He sido tantas cosas, he intentado tanto, actor, músico, esto, y torero y todo, pero mi triunfo son ellos, mira, mis hijas, mi mujer, ese es mi mayor triunfo. Ah, saudades de algo muy personal. De mi salud, me siento mal. ¡Hola, gatiño! ¿Te acuerdas cuando estuve yo contigo? Me encantó ese programa. Y mi amigo Rubén Aguirre debe estar igual de feliz como yo estaba. Rubén, que te vaya bien, que te cures, que Dios te bendiga. Y tú dices que yo trabajo mucho, pues tú síguele trabajando porque toda la gente quiere ver al famosísimo profesor Girafales. ¡Adiós! ¡Que Dios los bendiga a todos!
Señor Rubén Aguirre, queridísimo profesor Girafales, estimado Shori, bueno, te quiero mandar este mensaje, un abrazo y todos los hermosos recuerdos que tuvimos en este programa tan hermoso, El Chavo del Ocho. Esas enseñanzas que diste, no por el personaje, sino como actor, como persona. Te mando todo mi cariño, todo mi amor. Deseo que siempre estés bien. Te deseo lo mejor de lo mejor. Y bueno, que seas feliz con tu familia, ya que hiciste felices a tantas y tantas familias. Tu amigo Carlos Villagrán te desea lo mejor, como de costumbre. Y por favor, que seas feliz. Y esto, lógicamente, merece un brindis. En nombre del señor Rubén Aguirre. Salud. Carlos Villagrán le daba, ¿te acuerdas de la aventura que corrimos en Los Ángeles, California? Cuando de San Luis nos llevaron en una avioneta mugrosa para hablar con los obreros de una fábrica de rines de magnesio, de no sé qué cosa. ¿Qué aventuras pasamos, Carlos Villagrán, tú y yo solos, exponiéndonos a tantos peligros, a tantas cosas, pero con el corazón por delante y con ganas de hacer las cosas? Te quiero por valiente, te quiero por audaz, te quiero por decidido. Un abrazo y pásala bien. Rubén Aguirre, desde Brasil, este país que tanto nos quiere, me da mucho gusto poder dirigirme a ti, saludarte, decirte que te quiero mucho, amigo. Son tantos años, tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas cosas que vivimos juntos. Tú me enseñaste a trabajar el circo. Tú me introdujiste a tantas cosas. Tu vida campirana, tu vida interesante. Y como siempre le dije yo a tu mujer, no sé cómo haya sido tu vida con Rubén Aguirre, pero aburrida nunca. Tú no tienes nada de aburrido, Rubén. Tú eres un corazón muy grande. ¿Sabes? Como quisiera que pudieras algún día tomarte una copa otra vez conmigo y comer por ahí. Ponte bien, siéntete bien, porque habemos mucha gente que te queremos. Bueno, yo creo que de mis compañeros, con el que más me llevé siempre, con el que siempre hicimos... con que pues, pude hablar de cualquier tema por su cultura, por sus conocimientos, fue con mi amigo Edgar Vivar Villanueva, al que quiero mucho. Y le mando desde aquí un abrazo muy cariñoso y ojalá te haya servido todo lo que vivimos juntos. Ojalá no te haya dado yo un mal ejemplo o nada malo para ti, porque te quiero mucho. Querido Rubén Aguirre, el aguirrón, como decía Chelito, tu mujer. Mi amigo del alma, mi gran compañero, compañero de todos nosotros, compañeros de experiencias, de vivencias, tanto, tanto que compartimos juntos por 25 años, tal vez o más. La amistad hizo que fueran mucho más de 25 años. Quiero que sepas que Roberto, mi Robert, te recordaba con mucho cariño y añoraba las charlas amenas con su amigo Rubén. Muchas gracias, yo te agradezco muchísimo la lealtad, el amor, el respeto que sentiste siempre por mi Robert, porque siempre te comportaste con respeto, con cariño, con el amor que un buen amigo sabe dar. Te quiero mucho, Rubén. Te mando un saludo. Y por supuesto que también quiero, es más, amo a ese paladín de novela que llegaba con flores hacia mí. Y aunque sea en una forma virtual, pero... Profesor Girafales, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café? No es ninguna. Pase usted.
Ay, gracias. Ay, hermosa. Florinda Mesa García, el octasílabo perfecto. ¿Cuántas, pero cuántas veces hablamos, charlamos, grabamos, trabajamos juntos? Esa tacita de café, que como tú dices, virtual, pero que disfrutamos tanto. Me hablas de Roberto, del respeto que le tuve, del cariño que le tuve. ¿Quién no iba a tenerlo para un hombre como él? Pero también para ti, Florinda, porque estoy seguro que tú no solamente amabas a mi amigo Roberto, le tenías una verdadera devoción. Y eso vale mucho. Eso te lo tomará Dios en cuenta. Te quiero, Florinda. Nossa equipe ainda aproveitou para encher o professor Girafales de presentes do SBT e de seus fãs brasileiros, por emoção. Gracias, amigos. Gracias, Brasil. Gracias, Brasil. Hermanos de Brasil, un saludo muy cariñoso de su amigo el profesor Girafales. Dios los bendiga a todos y ojalá pudiera ir a verlos, a abrazarlos personalmente. Un abrazo a Brasil. ¡Que viva Brasil! Muito bem. Olha, muito obrigado a toda a equipe que foi lá e a nossa equipe viajou para o México. Essa equipe viajou para o México pela agência de viagem, a Best Day. É, e eu vou conversar com a Marilza Silva Lopes, é gerente geral, é Best Day. Falei certo? Muito bem. Falei certo, Best Day? Falou certo, falei certo, Best Day. Você é a gerente lá? Eu sou a gerente geral no Brasil. Mas essa agência é uma agência de viagens mexicana. Mexicana. A nossa matriz fica em Cancún. E nós estamos no mercado há 31 anos. Trabalho no mundo todo. Patrocinando viagens para o mundo todo. Mas tem uma... É, parece que vocês são mais... trabalham mais no México, não? Não, nós oferecemos pacotes para o mundo todo. Estamos no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia. Beleza. No próximo ano estaremos abrindo uma filial no Peru. Não vai para a Síria. Síria não está podendo. Depende, se der dinheiro. Mas só para umas bombinhas. Nós somos, é importante ressaltar, Ratinho, que nós somos pioneiros no uso de tecnologia de planejamento e viagens online. Muito bem. Hoje, anualmente, nós temos 56 milhões de visitas no nosso portal. Milhões? Milhões. Em 2014, nós atendemos 4 milhões de turistas nos mais variados destinos do mundo. Que bom. Obrigada. Espero que vocês continuem crescendo. Sim, estamos muito contentes com essa matéria. Foi muito emocionante para a Best Day, que também é do México. E deu uma baita da audiência. Viu? Com certeza. Ah. No Brasil, nós estamos desde 2012 patrocinando viagens nacionais e internacionais com vários tipos de preço. Uhum. Parcelamos no cartão de crédito em 10 vezes. Agora então... Você para, senão eu vou começar a cobrar. Eu acho que eu posso falar mais um pouquinho. Fala. Então, assim, se alguém quiser viajar para onde o Ratinho foi, Puerto Vallarta. Temos opções. Muito bem. Okay. Obrigado, querida, prazer em conhecê-la. Olha aqui, ó.